Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a otro video de Ashton. Ella es Hilda. Hola. Y la petición de ustedes en Facebook, aquí tenemos la revisión del juguete del Chiquipac. Nos dieron la misma cajita, no sé por qué no las cambian, parece que se quieren deshacer de ellas. Tenemos el juguete de Tom y Jerry, e Hilda, haznos los honores. Lo abriré con mi magia. Con su magia. Vean, mientras les muestro una cuponera que nos regalaron. Qué generosos son. Vamos a poder comer pollo por 45 pesos, por 49, por 99 pesos, 8 piezas. Y por último tenemos 4 piezas de pollo, 2 biscuits, puré y ensalada. Familiares a solo 99 pesos. Vence el 30 de mayo de 2015. Y de la cajita pues es lo mismo, no hay mucho que resaltar. Magia. Ahí tenemos. ¿Qué es lo que hace? Más o menos esta es la bolsa. Ahí se ve cómo funciona. ¿Qué es lo que hace? Los juguetes disponibles, además de el trazador mágico, que es este. O ilustrador mágico, dice. Ahora sí, Hilda. Es como una libretita. Un estuche. Dice KFC. Ahí trae unas hojas. ¿No vienen decoradas o algo? Esa sí tiene un dibujo. Vamos, hay que mostrárselas una por una. Nada más son dos, de hecho. ¿Son dos? Es Jerry con una lancha. Y Tom con una como moto. ¿Y aquí cómo dice que se pone? Creo que es para calcarlos. Mientras les muestro el juguete. Aquí está por la parte de atrás, logotipo de Tom y Jerry. Caricatura que le encanta a Hilda. Solo un poquito. A mí me gustaba más de niño. Ahorita sí me gusta, no, pero algo así no, me quiera, no, no, digamos que no es mi caricatura favorita como tal. ¿Qué se calca o qué hace? Problemas técnicos. Sí, vi que se calcaba así, pero creo que necesitas un lápiz para calcarla. Es que creo que se copia aquí y después como que se pega. Bueno, aquí viene como mucho. Ahí viene un lápiz. Abres. Pones la imagen. Pones la imagen. Con un lápiz. Calcas, ve. Aquí está un lápiz que no viene incluido. Y creo que ahí queda ya la imagen. Sí. Pero no se calca como tal, ¿eh? Mira, no es papel de este que se calca. Vean. Es nada más como para que lo vayas viendo. Sí, para que lo vayas calcando. Porque así pues no se ve. Y así pues no. Bueno, pues este es el juguete. Espero que te haya gustado este video. Dale like, suscríbete, comenta. ¿Y algo que quieras decir de Tom y Jerry, Hilda? Pues de que a veces se pasaba. Sí, la verdad. Era muy sádico el ratón con el gato. Como con Silvestre. Sí, la dueña no se llama Tomasa, que les quede claro. Todo el mundo cree que se llama Tomasa, pero no es Tomasa. Yo pues de eso sí no sé. De hecho vi pocos capítulos, pero me gustó una película. A mi mamá no le gustaba que viera Tom y Jerry de niño. A mí sí les gustaba que lo vieran y yo sufría. Bueno, cada quien. Dale like, suscríbete y comenta. Nos vemos. Hasta luego.